Saludos y bienvenidos a otra emisión del programa de la Revista de Medicina y Salud Pública. Nos acompaña el epidemiólogo, el doctor Juan Carlos Orengo Valverde, quien además es profesor de epidemiología en el Ponce Health Science University, allá en la ciudad señorial. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, gracias por invitarme. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bueno, tenemos varios temas que queremos conversar con usted, principalmente sobre la noticia de varios casos de reinfección, también de la posibilidad del regreso presencial a clases, que es un debate a nivel mundial, y por ahí pues tenemos varios temas que queremos conversar con usted, así que gracias por su disposición. Ese caso de Hong Kong, que fue el primero, luego se le suma otro caso, creo que en Holanda, y un tercer país. ¿Qué significa, doctor? ¿Se esperaba que en efecto sí pudiera repetir un virus como este? Lo que tenemos que tener presente desde el principio, ¿no? Que es un virus emergente, es una enfermedad emergente, y que realmente no conocíamos nada al principio, no hemos ido conociendo poquito a poquito a medida que pasa el tiempo. Uno de los interrogantes que había era si la inmunidad que producía el virus era permanente o duraba un cierto tiempo solo, ¿no? El hecho de que se haya evidenciado, ¿no?, en un paciente en Hong Kong que había una reinfección y se ha podido demostrar porque se realizó la genética de la primera infección, del primer virus SARS-CoV-2, y la genética de esa segunda reinfección. Y se vio que eran diferentes. Doctor, si podemos detenernos ahí un poco, porque sé que también hay información anecdótica, pero para que se compruebe un caso de reinfección tiene que haber una comprobación científica, que es a través de esa prueba genética que usted señala. Exacto. Entonces, en ese caso sí que se pudo comprobar que eran diferentes, vamos a decir, diferentes cepas del virus, ¿no? En el caso de Holanda y Bélgica, pues hay que evaluar si es anecdótico o cuál es el motivo, ¿no? Porque realmente, por lo menos la información no ha salido que hayan hecho el análisis filogenético de la reinfección, ¿no? O sea, en ese sentido no se puede saber. Entonces, tenemos que tener presente también algo. Número uno, que el virus puede dar la PCR molecular, la prueba PCR positiva durante mucho tiempo, porque lo que detecta también son residuos del virus, ¿eh? Por lo tanto, hay que tener cuidado, no confundamos esos residuos con una nueva reinfección. Pero en principio hay tres reinfecciones, lo que significaría, si no es anecdótico y es real, se evidencia realmente, lo que significaría es que nos podemos reinfectar de nuevo con el virus. Esa inmunidad comunitaria o de ganado, que se llama a veces, que queríamos alcanzar, pues nos va a poder alcanzar por ese motivo, ¿no? Es decir, que eso hay que tenerlo. Y también hay que ver si esa reinfección en esas personas se debió por algún motivo en especial que cumplen estas personas, ¿no? O sea, algunas características que los diferencian, etcétera. Es decir, hay que empezar a estudiarlo, pero es muy importante. Pero en el caso de Hong Kong, este ciudadano de 33 años salió positivo allá en su país, lo superó, estuvo hasta hospitalizado, luego hizo un viaje a España y en el aeropuerto le detectan nuevamente el virus. ¿Es posible, sería posible que el virus tenga alguna diferenciación, haya mutado la cepa que está en Europa y que por eso quizás la persona pudo haberse reinfectado? Sí, cada vez que el virus entra en el organismo humano, hay, a veces se producen pequeñas diferencias. ¿Por qué? Porque necesita del DNA de la persona para el virus poderse replicar, ¿no? Entonces, en esa replicación entran algunos nucleótidos diferentes y entonces ese virus es diferente. En el caso del Hong Kong, se ha demostrado que han habido como 24 nucleótidos diferentes, de más de 5.000, es decir, que una bien mínimo, no el cambio, ¿no? En ese sentido, pero se pudo reinfectar, ¿no? Lo que se vio es que la proteína S, que es la que se engancha en la célula humana, no sufrió ninguna variación, no tiene ninguna variación, ¿no? Es decir, que siempre puede haber esa modificación. Por eso se habla de, es importante hacer la filogenética, que está el virus corriendo en los países, para saber qué está pasando, ¿no? En España pienso que si hizo filogenética ya hay como 100 variaciones diferentes, ¿no? Ahora, hay que ver si todas esas variaciones pueden producir reinfección o no pueden producir reinfección, ¿no? Eso es algo importante, ¿no? Claro, quizás el marco,
que quizás el marco comparativo sería el virus de la influenza, donde hay varios tipos y la persona, aun cuando tenga inmunidad o haya recibido inmunización para un tipo, le puede dar las otras variantes. Sí, y también el coronavirus. O sea, sabemos que en al ser humano hay 7 coronavirus que nos afectan, en principio conocidos. 4 que hacen como un catarro sencillo, ¿no? De vías respiratorias altas, bien sencillo, bien leve, y que nos podemos reinfectar constantemente, o sea, con ese coronavirus, que es parecido a la influenza, como usted bien dijo ahora, ¿no? Es decir, que está la estacional, ¿no? Que todos los años pues hay que vacunarse en ese sentido porque verdaderamente hace falta, ¿no? O sea, porque es un virus que ha cambiado, etcétera, etcétera, ¿no? De ese punto de vista, es bien importante esa noticia, ¿no? El ver que en realidad hay evidencia, que no sea anecdótico, por lo tanto hay que seguir estudiando mucho más estos casos, ¿no? Claro, lo que sí que se ha comprobado, y eso sí que es importante... Sí, lo que se ha comprobado y es importante es que en estas reinfecciones no han sido graves ni severas, ¿eh? Por ejemplo, la persona que usted comentó, Don Con, estuvo hospitalizada, pero con esta reinfección la pasó en su casa tranquilamente, tuvo alguna sintomatología leve o no tuvo, es decir, bien, no hizo falta hospitalizar a nadie, ¿no? Por lo tanto, esto es importante porque demuestra que queda cierta memoria en las células del organismo humano para otra vez atacar, ¿no?, a ese virus que está entrando. Y eso es importante. Sin embargo, doctor, hay la noción, quizás entre el público, que una vez pues te dio el coronavirus, ay, pues qué bueno, porque una segunda ola que se anticipa pudiese venir más adelante en el año, pues ya estoy inmune. Y esto no es necesariamente así, según estos primeros 3 casos, ¿verdad?, que usted señala, que aunque falte información, pues ciertamente ya hay un indicativo ahí que uno sí se puede reinfectar. Sí, y esto es muy importante lo que usted acaba de decir. Es decir, desde el principio siempre se dijo que no importa que usted pase la infección, no sabemos lo que va a pasar luego. No sabemos si va a tener inmunidad permanente, si la inmunidad va a ser temporal, si se puede reinfectar, no sabemos qué va a pasar. Por eso siempre se estaba recomendando en este sentido de que todo el mundo, independientemente que hubiera pasado la enfermedad, mantuviera siempre las medidas de prevención y control. Mascarilla, distancia social más de 6 pies, 8 pies o 10 pies, es decir, estar poco tiempo hablando con la persona, etcétera. Es decir, esto es lo que siempre se recomendó, por ese motivo justamente, porque se desconocía si la inmunidad era permanente o se podía reinfectar la persona. Sí, la situación todavía sigue siendo nueva, falta mucha información. Pero también sabemos la posibilidad de infección en mascotas. Hay varios casos, el más reciente hace varios días en otro felino, incluso perros, ¿verdad?, bisones, etc. Esto, desde el punto de vista epidemiológico, doctor, ¿se había dado antes? ¿Es preocupante? ¿Apunta a posiblemente una transmisión, digamos, nuevamente de animal, otra vez que sea zoonótica, otra vez en alguna otra variante? Sí, tengo que tener presente varios puntos aquí. Número uno, el coronavirus es un virus que se encuentra en el mundo animal, en felinos, camellos, murciélagos, es decir, que es un virus que se encuentra habitualmente en muchos animales, vamos a decirlo así. Por lo tanto, no extraña que se encuentre el virus en el animal. Ahora bien, aquí lo importante es que un virus pasa de un animal por el contacto con el hombre, ¿no? Debido a esos intercambios que existen animal, hombre, vivimos en compañía, etcétera, etcétera, ¿no? Puede pasar del animal al hombre y el virus morir ahí en el hombre, es decir, no continuar de hombre a hombre. En el caso que estamos hablando de la COVID-19, el SARS-CoV-2 pasó de un animal, se piensa que es el murciélago, a un segundo o tercer animal, se desconoce todavía qué animal es. De ese pasó al ser humano y no sabemos cuánto tiempo tardó en saltar del ser humano a otro ser humano. Y ahí es cuando empieza la transmisión humana ya. Es decir, que hay varios pasos que se tienen que contemplar cuando hablamos de zoonosis, ¿no? Número uno, que pase de animal al ser humano y luego del ser humano a otro ser humano. Y esto es lo que pasó con el SARS-CoV-2 que produce la COVID-19, ¿no? Ese salto al otro humano
que hace que se disemine la transmisión entre las personas, ¿no? Eso es importante. Eso es bien importante. Y sabemos que en realidad conocemos un número mínimo de virus. O sea, conocemos nada, ¿no? O sea, conocemos 200, 300 virus y hay miles, millones de virus, ¿no? Que desconocemos todavía en ese sentido. Lo cierto es que el CDC, curiosamente, ha incluido, ¿verdad?, en su guía el que la persona que esté infectada con el COVID-19 evite contacto con sus mascotas. A mí me parece eso muy, muy, muy interesante. Y, ¿verdad?, y levanta, ¿verdad?, abre una puerta de que, ojo, no sabemos lo suficiente todavía. Pues, doctor, también queríamos hablar... Sí, queríamos hablar también sobre el regreso a clases desde el inicio de la pandemia. Esta ha sido una controversia mundial. Hay sobre 91% de los jóvenes, los estudiantes, se han afectado por esta pandemia, sin contar sus padres y los maestros, etc. Hábleme de los casos, ¿verdad? Tenemos varios modelos, el más cercano en la región, Uruguay, que sí decidió abrir. Tenemos otros que no, en Estados Unidos hay ese debate, en Puerto Rico se comenzó pero no presencial. ¿Cuál es su opinión de esta etapa de la pandemia y si es deseable o no que exista ese contacto presencial del estudiante en el aula? Sí, es bien importante. Lo primero, todo el mundo sabemos que la educación es primordial y el contacto maestros, estudiantes, profesores, estudiantes es muy importante, ¿no? Incluida la familia en todo el proceso. Eso tenemos que tenerlo bien claro, ¿no? Ahora bien, en esta época de pandemia se tienen que cumplir ciertas condiciones para que esto pueda ocurrir, es decir, que se abran las escuelas. Tenemos ejemplo de países que han abierto las escuelas y han tenido que cerrar escuelas porque han habido brotes en las mismas, ¿no? Por lo tanto, hay que evaluar cada escuela de forma individual, ¿eh? Por ejemplo, pues en los países sabemos que hay municipios o estados o regiones, ¿no? En Puerto Rico tenemos 78 municipios, por ejemplo, ¿no? Hay que hablar de cada uno de forma individual, de tal forma que no hay solo una epidemia, sino que hay una epidemia de país y una epidemia por áreas, ¿no?, geográficas, que se mueve dependiendo de los contactos, del número de casos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que tener esto presente. Es decir, hace falta tener datos del número de muestras que están realizando, hace falta tener los datos de cuántas muestras que se han hecho, cuántas pruebas que se han hecho, qué porcentaje es positivo. Hay que tener los datos del número de casos de los últimos 14 días que son los que se consideran activos. Y sobre todo, y bien importante, en los municipios hay que tener conocimiento de cuántos brotes hay, dónde están los brotes, a cuánta gente afecta el brote y, por lo tanto, evaluar esos programas de rastreo de contactos que se tienen. Sin esa información, tomar decisiones es tomarlas un poquito a la ligera. O sea, podemos equivocarnos como tener la suerte de que, ¡ay, fantástico, está todo bien! Por varios motivos, ¿no? El primero es que se ha visto que en los jóvenes, los niños principalmente, el virus es bien, bien leve, ¿no? O son asintomáticos o es bien leve, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, se ha visto también que la carga viral en los niños pequeños es más alta que en los adultos. Por lo tanto, aun cuando no tengan síntomas, por el motivo que sea, por la juventud, etcétera, etcétera, sí que pueden transmitir fácilmente la infección, la enfermedad. Por lo tanto, hay que evaluar localmente lo que hemos comentado, ¿no? Pues cuántas pruebas son positivas, el porcentaje de pruebas positivas, número uno, cuántas pruebas hacen por 100.000 habitantes, cuántos casos los últimos 14 días tenemos activos, Y la vigilancia esa de los brotes. Esa información de brotes es esencial para tomar decisiones y poder abrir escuelas, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿Qué porcentaje de positividad sería, digamos, el estándar para poder dar el visto bueno junto con otros elementos? Sí. ¿Cuáles son las métricas? La Organización Mundial de la Salud lo que nos está hablando es que menos de un 5% uno ya puede, pero estamos hablando menos de un 3%, ¿eh? Ya se podrían ahí entonces... Pero no se tiene que tomar de forma independiente, ¿no? Eso hay que sumarle, por ejemplo, el número de pruebas que se hacen por 100.000 habitantes. Estás hablando de más de 125 por 100.000 habitantes. Perfecto, eso ya lo tenemos, ¿no? Luego hay lo que se llama el número reproductivo básico, que es cuántas personas un infectado puede infectar. Eso tiene que estar por debajo de uno, ¿eh? Por debajo de uno ese valor. Y luego entonces está lo que hemos hablado. ¿Cuántos brotes
hay en tu municipio, cuántos brotes hay en tu área donde tú resides, cuántos contactos se han buscado de los casos activos. Por ejemplo, se estima que de cada caso activo, en 48 horas o menos, usted tiene que haber detectado los contactos. Y como mínimo el 80% de esos contactos tienen que estar en cuarentena o en aislamiento para que el programa de rastreo pueda funcionar. Si no, se nos van a escapar los casos, ¿no? Entonces, hasta que esa información no se tenga bien, en Puerto Rico, por ejemplo, no se tiene, hasta donde tenemos conocimiento, no se pueden tomar decisiones, ¿no? Esta era mi próxima pregunta, porque usted ha enumerado ahí muchas variantes. Algunas de ellas ya han comenzado, otras se cumplen, pero la mayoría de ellas no las cumplimos. Exacto, y hay algunas que tenemos los datos, ¿no? Que son la del porcentaje de pruebas positivas, ¿no? Positiva de testeo, que se llama. Tenemos el dato del número de pruebas por 100.000 habitantes, tenemos el dato. Tenemos el dato del número reproductivo efectivo, que es cuánta gente va a enfermar de infectar a una persona infectada. Pero desconocemos ese dato fundamental, que es los brotes, dónde están los brotes, cuánta gente afecta a los brotes, etcétera, etcétera. Para conocer si la transmisión es comunitaria, está localizada en un sitio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Y por eso muchos países sí que tienen, por ejemplo, en España y otros países, tienen diariamente esa información, la van publicando, ¿no? Por ejemplo. Es muy triste porque significa, ¿verdad?, que va a haber un gran rezago, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel mundial, porque también hay una disparidad económica, ¿verdad?, de acceso a la educación, a los recursos tecnológicos, etcétera. Pero si el país como tal no tiene todas esas otras herramientas de medición epidemiológica para, ¿verdad?, poder dirigir el curso de la salud pública, pues significa que se va a tardar el regreso presencial al salón de clases. Estamos hablando de que ya en este semestre eso no será posible. Exacto, es decir, que en epidemias o en salud pública general hace falta inversión, ¿no? Y la inversión en salud pública lo inviertes hoy y el beneficio lo ves dentro de 5 o 10 años. Es decir, esa es la historia, ¿no? Aquí estamos atrás, ¿no? Por ejemplo, en Puerto Rico estamos atrás en ese sentido. Desconocemos una información básica que se tiene que conocer, pero hay que poner los recursos para poderla conocer. Eso es lo más importante. Entonces, estamos teniendo escuelas cerradas que no sabemos si se pudieran estar abriendo algunas de ellas porque desconocemos una información que es esencial para tomar decisiones, ¿no? Decisiones en todos los sentidos, ¿no? O sea, hay una transmisión, los brotes son familiares, los brotes son en centros de diversión, los brotes son reuniones sociales, los brotes son en las iglesias, los brotes son... ¿Dónde son los brotes, no? Eso es lo importante, los brotes activos, ¿dónde están? Y por lo tanto, las escuelas se pueden abrir con, y no tampoco con 100% de seguridad, ¿no? Sino habiendo implementado las medidas oportunas para que no haya infección. Es decir, esto tenemos que tenerlo bien claro. O sea, el que piense que se van a abrir las escuelas y ya se abrieron y no van a haber más infectados, no es así, ¿no? Es decir, que la idea es abrir las escuelas con todas las medidas oportunas de control. Eso es lo más importante, ¿no? Pero para abrirlas hace falta cumplir con unos requisitos y parte de esos requisitos de los brotes los desconocemos. Por lo tanto, no se pueden abrir independientemente que conozcamos los otros o que cumplamos los otros, ¿no? En este sentido. Y luego las escuelas deben tener todas medidas de control, claro. Sabemos que en varios estados se ha hecho intento, al igual que en otros países de Europa, pero ya en Estados Unidos se está reportando un 21% de aumento a principios de agosto en casos de, según la Academia Americana de Pediatría y la Asociación de Hospitales Infantiles, de COVID entre menores, ¿verdad? Los menores de edad. Significa que ciertamente pues, hay un riesgo, ¿verdad?, de abrir otra vez el aula para... a nivel presencial, pero si no podemos regresar a esa normalidad con la importancia que tiene para la salud de ese menor, además, ¿verdad?, a nivel del rezago intelectual, ¿qué peligros corremos como sociedad desde el punto de vista de salud pública de que surjan otras epidemias? Podemos hablar, por ejemplo, de la epidemia del efecto psicológico, las enfermedades, ¿verdad?, emocionales, mentales, de salud mental. ¿Usted ve que francamente van a tener que lidiar con varias epidemias simultáneas con la pandemia?
Bueno, lo primero es ver que la pandemia no está ocultando otra epidemia infecciosa. Eso es lo primero. Han habido pandemias años atrás, ¿no? Por ejemplo, muchos años atrás, en los cuales estaban ocultando otro tipo de epidemias también, ¿no? Porque a veces vienen como parejas, ¿no? Es decir, coinciden en el tiempo. Eso número uno. Número dos, como muy bien ha dicho, son los problemas de salud mental, ¿no? Es decir, y se ha visto en muchos países, una vez se han abierto ciertos controles, el incremento en visitas a psiquiatras, psicólogos, médicos de familia desde el punto de vista de inicio de depresiones, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene las herramientas para poder lidiar con un encierro, número uno, durante mucho tiempo, número dos, los puestos de trabajo también, la parte económica, ¿no? El hecho de mantener una familia es muy importante, entonces ahí pues claramente le afecta la salud mental de las personas, ¿no? Es decir, que verdaderamente se ha visto un incremento bien grande en este tipo de situaciones, ¿no? O sea, que como usted estaba diciendo, se puede considerar, hay que ver si es una epidemia, pero sí que hay un incremento elevado de casos en muchos países se ha estado viendo, ¿no? Por lo tanto, hay que trabajar y lidiar con esta situación desde el principio. Es decir, igual que la falta, por ejemplo, de el poder adquisitivo, ¿no? O sea, si yo no estoy trabajando, no tengo dinero, pero tengo que comer. Entonces, vamos a entrar en una desnutrición también, por ejemplo, en niños. Sabemos que en época escolar, cuando los colegios estaban abiertos, había niños que la única comida que hacían era la que hacían en la escuela, ¿eh? Pero ahora, ¿cómo lo estamos alimentando? ¿Se están alimentando bien? ¿Qué está pasando con ellos, por ejemplo? Es decir, que hay mucha afectación, tanto desde el punto de vista mental, la parte infecciosa que estamos hablando, como la parte también de nutricional, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué están ingiriendo nuestros niños si están teniendo una buena alimentación? Igual que nuestros adultos de edad avanzada, ¿no? En este sentido también. Claro, la situación se va a ir complicando, ¿verdad? Porque la falta de acceso también a servicios de salud, sobre todo por las mismas reglas, ¿verdad? Y el temor que tiene el público a acudir a los hospitales y a los médicos podría también disparar una serie de condiciones crónicas y generar otros problemas, ¿verdad? Que agraven también el sistema de salud. Exacto, eso es importante, ¿no? Porque cuando hay un cierre nadie puede salir. Como no puede salir, pues entonces la gente no va al médico, claramente, ¿no? Entonces, cuando se abre ese cierre, también la gente tiene miedo de ir al médico, o a su farmacéutico, por ejemplo, etcétera, o al odontólogo, por el motivo de que tiene miedo de infectarse. Y también tiene miedo de ir a la sala de emergencia porque si te hospitalizan, no te van a poder visitar tus familiares, ¿no? Y sobre todo si es con COVID, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese miedo hace que baje, ¿no? Esa parte de consultas médicas o acceso a medicamentos, etcétera. Es decir, que hay que buscar nuevas alternativas, ¿no? Para que esto no ocurra, ¿no? Está la parte, sabemos que se llama por teléfono, está haciendo seguimiento por teléfono, pero gente sobre todo de edad avanzada, pues a lo mejor es un poquito más complicado el teléfono o la computadora, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que puede haber una afectación y en muchos sitios se ha visto una bajada, ¿no? Sobre todo en enfermos crónicos, ¿no? Pues también quería preguntarle sobre algo que ha generado muchísima controversia y es el cambio en las guías del CDC, el Centro Estadounidense para el Control de Enfermedades, sobre el periodo, ¿no? El protocolo para hacerse la prueba un poco ha generado críticas de gobernadores de varios estados que entienden que los cambios obedecen, ¿verdad?, a un intento de poder alterar las estadísticas, ¿verdad?, como un mecanismo político. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Y si en Puerto Rico, sé que el secretario de Salud señaló que se estaba analizando, pero ¿qué impacto pudiese tener esa nueva directriz en Puerto Rico sobre el trabajo epidemiológico que ustedes realizan? Lo que está claro es que en las pruebas, por ejemplo, las PCR moleculares, tú no puedes hacerlas en el momento en que dices, entré en contacto con alguien que está infectado. Tienes que atrasarlo y hacértela a los 4 o 5 días, que es cuando los niveles del virus ya pueden ser detectados por la prueba, ¿no? Por lo tanto, tienes que atrasar ese tiempo. No es que estés atrasando para no contar el caso tal, sino que la idea es atrasarlo para poder detectar justamente el virus y tener una muestra más real, ¿no? El problema que existe con los laboratorios, independientemente de las guías, es cuando te dan los resultados. Es decir, cuando tú tienes un resultado que te lo dan a los 7 o 10 días,
pues verdaderamente, ¿para qué nos sirve ese resultado, ¿no? O sea, a veces tienes una persona que entró en contacto hace 8 días, le tomas la muestra hoy, ¿no? Entonces le estás tomando la muestra y tiene que estar en su casa 14 días más, ¿no? O sea, que eso es absurdo en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, los cambios que se puedan producir en el sentido de las pruebas, etcétera, etcétera, hay que verlo desde el punto de vista para la seguridad de que la PCR dé el resultado que tiene que ser, ¿no? Eso es lo más importante que tenemos que tener presente, ¿no? O sea, es lo más importante. Pero el realizarse la prueba sigue siendo fundamental. No es que se tuvo el contacto, sí, y la persona no se haga la prueba, siga en cuarentena y nunca se realice la prueba. Realizar la prueba es fundamental, me refiero. Es decir, ¿por qué? Porque vas a saber qué gente está infectada, me refiero. Y eso sí que es fundamental. El hecho de que diga, no, pues como fue contacto de un caso positivo, lo dejo en cuarentena y no le hago la prueba, ¿eh? Personalmente estoy en contra de eso. Quiero decir, ¿no? Tienes que hacer la prueba a los 4 o 5 días, hacerle la prueba, me refiero. Y si no, contar a esa persona como que fue positiva y tomar las medidas como si fuera positivo. Porque si no, sí que estaríamos entrando en el juego ese de que es un caso o no es un caso, ¿no? Que es lo que usted estaba comentando hace un ratito atrás, ¿no? En ese sentido, ¿no? Una definición de caso. Caso confirmado, probable y sospechoso, ¿no? Confirmado es que tiene una prueba positiva. Probable es que estuvo en contacto con el confirmado. Y el sospechoso es que podría ser, ¿no? Es decir, porque tiene a lo mejor una sintomatología, pero no se ha hecho la prueba, no ha estado en contacto con un confirmado. En ese caso no lo quiero, ¿no? Entonces sí que eso, desde el punto de vista mejor político, ¿no? Podría ser una estrategia pues para tener menos casos, ¿no? Pero hay que contarlo. Y eso ha pasado también, por ejemplo, en otras enfermedades, ¿no? Cuando se hacía esa división de confirmado, probable y sospechoso, y solo contabas los confirmados. No, no, pues si haces esa división, tienes que contarlos todos, ¿eh? Para tener la idea real, me refiero en ese sentido. Si no, sí que se podría entender como que estamos ocultando información, estamos ocultando casos. Hay que hacer las pruebas, ¿no? Independientemente. Y si no las haces, cuéntalos como si fuera positivo. Cuenta a esa persona como si fuera positiva. En Puerto Rico, según los números, ¿en qué etapa de la pandemia estamos? Y si usted cree que la directriz del cierre parcial de 21 días, según la orden ejecutiva, pudiese frenar lo que se espera sea una segunda ola. Sí, bueno, esa es la idea, ¿no? Que el cierre parcial frene. Habíamos empezado en el mes de julio un crecimiento exponencial, pero una velocidad increíble, ¿no? Y seguía, entonces hay que tomar medidas, ¿no? Hay que tomar medidas. Y aquí hay que tener algo presente también, ¿eh? Número uno, una cosa son las órdenes ejecutivas y otra cosa es el cumplimiento de las órdenes ejecutivas. Y eso es algo bien importante. Un país, o Puerto Rico, por ejemplo, puede tomar las mejores medidas que haya, bueno, tipo premio Nobel, pero si no se cumplen, no se llevan a cabo, esa orden ejecutiva es vacía, es nula, ¿no? En ese sentido. ¿Y qué se ha visto? Que cuando se iban haciendo un poquito más laxas, ¿no? Menos restrictivas las órdenes ejecutivas, pues la gente también, la comunidad era más irresponsable. Veíamos gente sin mascarilla, gente dándose la mano, gente abrazándose, gente dándose besos al saludarse, los familiares, gente más que ya se por debajo de la... Es decir, reuniones de grupos grandes, etcétera, ¿no? Entonces, es una falta de responsabilidad y solidaridad con la comunidad. Lo que se ha visto es que siempre se ha dicho que para que se abran, ¿no?, las restricciones, tienen que haber 3 semanas en que los números vayan hacia abajo, pero con tendencia hacia abajo, una tendencia a disminuir. Son 3 semanas, 3 semanas pues son 21 días en este sentido, ¿no? Lo que está viendo de la orden ejecutiva es que los números como que han dejado de crecer ese crecimiento que tenía, está llegando como más o menos a estabilizarse y esperemos entonces que bajen, ¿no? Ahora bien, acordémonos que la medida que tomemos hoy, sí. Es que quería saber si usted cree que hay una relación con esa baja en números, no solamente con la orden ejecutiva, sino quizás con la escasez de reactivos para hacer las pruebas. Sí, pero están haciendo pruebas, es decir, que muchos municipios tienen más de 100 y pico pruebas por 100.000 habitantes, etcétera. Es decir, que verdaderamente en ese sentido entiendo que no es la razón en estos momentos, me refiero, esa no es la razón.
Lo que hay que tener presente es lo siguiente, que la disminución de casos de hoy es porque se tomaron medidas hace 14 o 15 días atrás. Eso es lo importante. Es decir, que mucha gente piensa, si implementaron hoy medidas, ¿mañana van a bajar los casos? No, no, no. Los casos van a bajar dentro de 12 o 14 días. Y eso es lo que tenemos que estar pendientes. Por eso siempre se sigue esos números que se van acumulando, ese R efectivo también, se va siguiendo para ver el valor que está tomando, ¿no? ¿Se está acercando al valor de 1? ¿Está bajando? ¿Cómo está yendo? ¿No? Para ver si las medidas son efectivas, ¿no? Claramente, en Puerto Rico concretamente, como se ha visto, sobre todo vimos en las primarias, ¿no? Gente sin mascarillas, gente abrazándose, caravanas, políticas, etcétera, etcétera, pues ha llegado la fiscalización. Hay que fiscalizar también. Y fiscalizar que se cumpla la orden ejecutiva. Y eso es el... Y no deberíamos llegar a ese motivo, ¿no? Porque todos debemos ser responsables y solidarios, ¿no? Con nuestros vecinos. Claro, por lo menos la suspensión de las campañas proselitistas deberían también contribuir, ¿verdad?, a mantener esos números ahí a la baja, los estudiantes fuera de la escuela. O sea que depende, ¿verdad?, en gran parte de la responsabilidad ciudadana de que siga a la baja y que de alguna manera podamos regresar poco a poco a una realidad prepandemia. ¿Usted cree que eso es posible? Sí, sí que es posible. Número uno, si se sigue como estamos ahora, teniendo los datos, si incorporamos los datos de los brotes, que eso es fundamental, eso, sin eso no vamos a ningún sitio. Si incorporamos la evaluación de la efectividad de los programas de rastreo, hay que ver si son efectivos o no, y si son efectivos, ¿dónde hay que mejorar? Todo eso es bien importante, es decir, y entonces sí que se podrá abrir escuelas y abrir los negocios, etcétera, etcétera. Pero depende mucho del nivel social que tengamos, ¿eh? O sea, mucho del nivel social en el que estemos y la responsabilidad que tengamos cada uno de nosotros y la información adecuada para cada lugar. Lo que hemos dicho, yo puedo tener un municipio que pueda abrir escuelas, pero si no tengo el dato de los brotes, no tengo el dato de la transmisión comunitaria, no tengo el dato de efectividad del programa, no puedo abrirla, aunque me cumpla los otros requisitos, porque puedo poner a riesgo a una gran cantidad de personas, ¿no? Es decir, que eso es muy, muy importante, muy importante. También con el ya tener, ¿verdad?, la propagación a nivel comunitaria, ¿cuán importante es continuar el sistema de rastreo de nuestros visitantes? Porque sabemos que varios estados todavía mantienen, ¿verdad?, las listas de ciudades o viajeros de ciudades que tienen que estar en cuarentena. Puerto Rico, de hecho, está en la lista de varias de esas ciudades a donde viajamos con mucha frecuencia. ¿Cuán importante es no bajar la guardia ahí, en esa entrada por el aeropuerto? Que es de suma importancia, por lo siguiente. La forma de parar la transmisión es ir poniendo barreras una detrás de la otra, una detrás de la otra. Es decir, no hay solo una medida de control que permita terminar con la epidemia. No existe. Por lo tanto, tenemos que ir sumando barreras. Mascarilla, distancia, poco tiempo hablando, no reuniones, etcétera, etcétera. La entrada a Puerto Rico es o por aire o por mar. No hay otra entrada, ¿eh? O sea, no hay forma. Por lo tanto, tanto los puertos de entrada, ya sean privados o los del gobierno, de mar me refiero, y los puertos aéreos tienen que estar controlados en esa llegada. Y eso es bien importante, ¿eh? Muchos países incluso prohíben que vengan personas de otros países, de otros estados, ¿no? Y aquí tenemos que tener algo presente también. Y es que tengamos cuidado, porque a veces ponemos nuestra confianza en métodos de control que no son 100% confiables, efectivos. Me explico. Pensamos que tomar la temperatura, pues vamos a detectar a todo el mundo. Sabemos desde hace, no hace meses, sabemos desde hace años, por otras epidemias, que el tomar la temperatura se te escapa aproximadamente entre el 50 y el 60% de las personas positivas. Se te escapa, así de claro. Incluso hay un estudio que se publicó hace unos días atrás, en el aeropuerto de Barajas-Madrid, hicieron un estudio sobre la toma de temperatura y solo detectaban al 3% de las personas infectadas. Es decir, que medir la efectividad de esos programas también del aeropuerto es muy importante, ¿no? Porque podemos pensar que hay una persona tomando temperatura y cogiendo la nota, ¿no? Pues entonces ya está. Hay un caso que leí hace unas semanas atrás en España, ¿no? Fue una persona, una señora, a una farmacia, que le pidió un producto para tratar el aumento de temperatura, la fiebre, ¿no? La farmacéutica, pues, le preguntó, ¿no? Como diciendo, ¿y están enfermos? ¿Quieren, necesitan algo más? O etcétera, ¿no? Para... Dice, no, no, es que como voy de viaje, me tengo que tomar este producto antes del viaje
para no tener la temperatura elevada, por si acaso no me dejan viajar. Es decir, claramente la farmacéutica no le vendió ningún medicamento, ¿no? Es decir, pero esto es una falta de solidaridad, ¿no? Es decir, que porque tienes gente que está viajando y dice, bueno, pues me medico y así pues no tengo fiebre y me cuelo, ¿no? Es decir, que hay de todo, ¿no? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esto también, ¿no? Pero no hay que bajar la guardia, son una barrera detrás de otra. ¿Y se podrá subsanar eso con el hecho de que el FDA autorizó la administración de las pruebas rápidas de saliva? Digamos que eso esté disponible bastante rápido, se sabe casi de inmediato el resultado. Si tuviésemos esa herramienta, quizás eso también pudiera ser un paliativo. Digamos, las herramientas que, bien rápidas, claramente, ¿no? O sea, hay unas pruebas que miden antígenos, que, exacto, en saliva, que son como en 5 minutos, 10 minutos tienes el resultado, ¿no? Y cuesta $1, $2, o sea, que no cuesta mucho dinero más, ¿no? Y eso son todas medidas que se pueden estar tomando, ¿no? En este sentido. Y eso es bien importante, es decir, que en esta pandemia hablamos que hay que cerrar, hay que tal, la economía, pero tienes que invertir para poder abrir la economía, porque si no, pues va a ser infección, o cerrar los ojos y decir, no pasa nada, ¿no? No tomo ninguna medida, no mido la positividad de testeo, no mido cuántas pruebas hago por 100.000, no mido el R efectivo, no mido los brotes, y como no sabes nada, pues puedes hacer lo que quieras, ¿no? Hasta que se te colapsan los hospitales y entonces ya no tienes nada que hacer, ¿no? Es decir, que hay que tener mucho cuidado con este tipo de epidemias y con todas las epidemias, ¿no? En este sentido. Sobre todo con esta que conocemos todavía muy poco y cada día salen más noticias, ¿no? Exacto. Pues afortunadamente en Puerto Rico se supone que tengamos los recursos a través del CARES Act para precisamente poder añadir todos esos elementos adicionales. Vamos a ver en qué momento se ponen, ¿verdad? Están disponibles para las estrategias a nivel de salud pública. Exacto. Y eso es fundamental. O sea, el dinero que va dirigido a toda esta parte de salud pública, la epidemia, hay que invertirlo sobre la marcha rápido. Las epidemias se controlan con velocidad, ¿eh? Con velocidad se controlan las epidemias. Es la única forma de controlarlo, ¿no? A lo mejor uno hay que arreglar algún matiz, algún detalle, ¿no? Pero se controlan con velocidad. Sin velocidad, o sea, a veces hablamos con gente y uno le pregunta, ¿pero tú sabes que estamos con una epidemia? No, porque es que esto hay que esperar unas semanas, ¿no? O sea, las cosas se tienen que hacer, implementar. El caso de los brotes, desde el primer día tenemos que conocerlos ya, o sea, llevamos ya desde marzo, ¿no? Abril, mayo, junio, julio, agosto, llevamos 5 meses y todavía no tenemos esa información, ¿no? Por ejemplo, es decir, son cosas que se tienen que hacer ya, con velocidad, ¿no? Dame hoy un dato y mañana me das 2 y pasado me das 3, pero dame hoy el primero ya, ¿no? Y entonces tenemos que empezar de esa forma, la única forma. Pues qué bien con ese consejo y ese mensaje dejamos al público y a los funcionarios que puedan estar viendo esta entrevista sobre la forma en que hay que continuar trabajando, ¿verdad? De manera rápida y utilizar los recursos disponibles para poder mitigar y frenar el avance del COVID. Exacto, es lo más importante, ¿no? O sea, implementar los recursos para la transmisión, lo más importante. Pues muchísimas gracias, doctor. Muchísimos saludos a todos los que laboran en la Ponce Health Science University. Allá hay grandes profesionales e investigadores que son colaboradores de la Revista de Medicina y Salud Pública. Así que muchísimas gracias. Y ya sabemos que todo el que quiera estudiar epidemiología, allá también tienen los cursos que me imagino que estarán ya empezaron el semestre. Sí, hemos empezado online. En el programa de salud pública ofrece maestría de salud pública general, ambiental, epidemiología, y el único doctorado en epidemiología de Puerto Rico se ofrece allí también. Sí, empezamos hace ya 4 semanas, empezaron las clases online ya, hasta que mejore todo, claramente. Bueno, ya sabemos que en el mundo en que nos encontramos globalizado siempre van a haber amenazas a la salud pública y hacen falta más epidemiólogos. Exacto. Y pensemos que esta no es la última pandemia que vamos a tener. O sea, hay que estar preparados. Nos avisaron hace muchos años que estuviéramos preparados y no estábamos preparados. Sabíamos que venía la epidemia, la pandemia, y no estábamos preparados. O sea, decir que y hay que estar preparados. O sea, hemos fallado ya 2 veces seguidas aquí y no se puede fallar más.
Bueno, muchísimas gracias a el Gracias. doctor Orengo Valverde por habernos acompañado en esta transmisión. Y a ustedes, amigos y amigas, recuerden darle share, seguirnos en todas las plataformas bajo @revistaMSP y también pueden escuchar esta conversación de nuevo en el podcast que subimos a nuestra plataforma SoundCloud. Así que muchísimas gracias, doctor. Hasta la Muchas próxima. Gracias por todo. Gracias. Hasta luego.